vas a acordarte de mí. No ganas al intentar el olvidarme. Durante mucho, mucho, mucho tiempo en tu vida, yo voy a vivir no ganas al intentar el olvidarme, no. No. Canal 4. Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Rocco TV y con las distintas comunidades de las, valga la redundancia, de las comunas de la región de Aysén, que esta región promete porque es la Patagonia misma, la Patagonia chilena. Estamos con el alcalde de Ibáñez, don Marcelo Santana. ¿Cómo está usted? Hola Tere, gusto de saludar. Muchas agradecimientos también a Rocco por invitarnos siempre a ti como anfitriona a este programa, así que feliz de estar acá nuevamente. Pues bien, nosotros igual para informarnos, ¿cierto?, de primera línea, por eso está esa palabra, de primera línea, para que sepamos a través de los jefes, los edilicios que están en las distintas comunas, para saber cómo están. Cuéntenos qué ha pasado hoy día. Bueno, hoy día nos juntamos, Tere, los alcaldes de la región de Aysén, con el gobierno, principalmente con su delegado presidencial, Rodrigo Araya, a quien le solicitamos coordinar reunión con los principales ministerios. A nuestro juicio, ha habido un espacio ya suficiente de tiempo para poder analizar, reflexionar sobre las demandas de nuestras comunidades, y hoy día es tiempo de entrar a la acción, ¿cierto?, de concretar y de avanzar en las principales necesidades y los anhelos que tienen los vecinos desde la Junta por el norte hasta Bill O'Higgins por el sur. Y hay tanto, tanto por hacer que perder semanas, meses a veces puede ser dramático para estas comunidades, y lo que queríamos nosotros en esta reunión es plantear esas urgencias y que eso se traduzca en proyectos, en iniciativas que se trabajen durante los próximos meses. Hay que reactivar la región y para eso se necesita mucho compromiso, mucha voluntad y también mucho trabajo. Así es. ¿Se puede saber los temas así en concreto y qué dijo también la autoridad? Bueno, lo primero fue analizar probablemente los dos ministerios más importantes. Estamos hablando del Ministerio de Obras Públicas y el Ministerio de Vivienda. Son los dos ministerios que más invierten en obras en nuestra región. El Ministerio de Obras Públicas muy asociado a un problema dramático de nuestra región, que es la conectividad. Este problema se repite en todas las comunas, por lo tanto, para nosotros es importante avanzar en lo que anunció el ministro hace unas semanas para la región de Aysén, que es un plan de conectividad para la región de Aysén, plan que ya se está delineando en el Ministerio de Obras Públicas y que va a aterrizar a las necesidades comunales durante las próximas semanas. Eso es muy, muy relevante. De aquí van a salir proyectos para el próximo año y para los subsiguientes. Recordemos que al gobierno le quedan 3 años todavía de gestión. Y luego con el Ministerio de Vivienda, algo importante. Atraso, ¿cierto?, en los comités de vivienda, falta recursos para la compra de terrenos, para resolver situaciones habitacionales en toda la región. Demanda también de las localidades rurales, y eso también muy bien explicado por la Seremi de Vivienda, que yo creo que fue una de las mejores presentaciones que tuvimos hoy día, y también con una proyección de crecimiento y de ampliación de subsidios para el próximo año. Así que yo creo que en esos dos términos hubo bastante avance
y nosotros esperamos poder comunicar a nuestras respectivas comunas y a la comunidad regional cuáles van a ser las principales obras que vamos a coordinar con el gobierno en coordinación con los municipios. Tal vez el punto más triste de la jornada ha sido el tema de educación, que es un tema, cierto, que a nosotros nos preocupa mucho. Recordar que la ley 21.040 indica que toda la educación municipal se traspasa a los servicios locales de educación a contar del 1 de enero del próximo año. Sin embargo, hoy día hay en tramitación una ley miscelánea, una ley cortita, para prorrogar ese traspaso por un año más y que las escuelas municipales sigan dependiendo de los municipios, pero con un costo de recursos muy, muy grande y con una deuda que se sigue arrastrando de parte de los municipios. La mayoría de los municipios pasan entre un 10 a un 20% del presupuesto municipal a educación, porque con los recursos que entrega el Estado para poder solventar los gastos de educación de una escuela no alcanza, por lo tanto los municipios tienen que sacar del presupuesto municipal e inyectarlo a los sistemas de educación. Y ese sistema está al borde, cierto, de ser una bomba de tiempo que en algunos casos podría significar que algunos municipios no tengan para pagar sueldos en los últimos meses o que no estén las condiciones para poder indemnizar a los trabajadores que no van a poder pasar al SLEP y que vamos a tener, cierto, que proceder a las desvinculaciones. Esta situación es bastante dramática en algunas comunas más que en otras, pero lo que queríamos nosotros hacer mención es que la situación financiera de la educación municipal está atravesando probablemente uno de los momentos más críticos desde que se instauró, aun cuando los municipios ponemos todos los días de nuestra parte, cierto, para que esto no fracase, para que esto no colapse. La idea, cierto, es que hayan interesantes proyectos educativos en las comunas, que la educación municipal sea una alternativa, pero muchas veces nos vemos atrapados, acorralados por la situación financiera de estos sistemas educacionales. Alcalde, usted sabe que siempre estamos con diferentes actores. La Seremi de Educación también estuvo acá hace poco y le decíamos que acá, los municipios reciben dinero por concepto de asistencia por alumno. Y sabemos que la asistencia por alumno siempre ha sido un traspié porque varía entre la matrícula efectiva y la asistencia. Entonces, si hoy día se pudo hacer en pandemia recibir totalmente esa subvención por matrícula, no por asistencia, porque obviamente se entendía que había una situación particular que tenía la base en la pandemia, en el título de pandemia, pero hoy día somos post-pandemia. Ya se hizo el tema, ya se llegó los recursos a los colegios, ¿no es cierto?, y todo lo demás, porque a lo mejor ustedes ya lo han visto, ¿no es cierto?, a lo mejor para que usted que está en la casa también participe de esto, cómo se reciben los recursos y cómo siempre están faltando. Entonces, ¿por qué no cambiar el concepto de voucher, que es por asistencia, sino por matrícula efectiva? Que la matrícula efectiva de por sí es, incluso tiene más sustento, porque un niño puede estar enfermo, pero en algún minuto se va a sanar y sigue siendo alumno del establecimiento educacional que se encuentra en la región. Agregándole a eso también el tema de la ruralidad, que nuestras comunas tienen esa partecita. Bueno, yo creo que tú lo has explicado súper bien, Teresa. Hoy día la educación municipal se financia a través de una subvención, que es un monto de recursos que llega por alumno que efectivamente asiste a clase. Y con esos recursos que llegan por ese alumno no alcanza a subvencionarse todo el costo de mantener los establecimientos educacionales. Por lo tanto, los municipios están traspasando permanentemente recursos de la municipalidad a los sistemas de las direcciones educacionales de educación municipal. Idealmente, una solución sería cambiar este sistema a un sistema que permita identificar no solo la asistencia, sino que también, por ejemplo, como tú bien dices, la matrícula efectiva al inicio del año o cómo ésta se va moderando durante el año en curso. Van cambiando las matrículas, por lo tanto las subvenciones también deberían ir cambiando. Reconocer la realidad de los costos de operar en una región extrema. Acá hay costos elevadísimos, por ejemplo, de mantener los sistemas calefaccionados.
¿Cuánto cuesta, por ejemplo, llevar petróleo a Bill O'Higgins? ¿Cuánto cuesta llevar petróleo al territorio insular, a Islas Huichas, para mantener los sistemas de calefacción? Los costos permanentes de alza que han tenido la leña. ¿O cuánto es el costo unitario por estudiante? Son cosas que no están claramente reveladas en esta subvención que el Ministerio, ¿cierto?, entrega a las municipalidades y que finalmente hace colapsar el sistema financiero. Yo no digo que los sistemas educativos estén colapsados. Hay proyectos interesantes, hay proyectos que son de mucho también apoyo de las comunidades educativas, donde los profesores con su vocación, los estudiantes y los padres, ¿cierto?, con el cariño que le ponen al proceso, hacen que las cosas funcionen, los municipios entregando más de los recursos que tienen. Pero no podemos ser, ¿cierto?, que estemos tapando abajo de la alfombra un sistema que está mal concebido en su financiamiento. Sí. Yo no sé si cambiando de las municipalidades a los servicios locales este sistema vaya a cambiar en la profundidad. Esperemos que sí, que sea para mejor calidad. Sin embargo, hoy día hay un tema de financiamiento que es clave y que tiene a los municipios muy, muy apretados, ¿cierto?, por decirlo de alguna manera coloquial. Así es que sigue siendo problema educación. Muy problema. Sí. Usted que viene del rubro. Sí. Uno por eso conoce el tema y sabe, ¿no es cierto?, que si un alumno no va a clases por una cantidad de días, es retirado. Y hay todo un tema técnico que no es al arbitrio, ¿no es cierto?, sino que hay temas, yo creo que igual de la humilde opinión que uno tiene como educador, ¿no es cierto?, y que conoce el tema. Creo que estamos como el chiste de Don Otto, el tema es que no hay que vender el sillón, aquí hay que hacer una nueva casa, un nuevo amoblado y una nueva actitud frente a la educación. Entonces, yo no sé qué tal vaya con el SLEP, pero si no tiene financiamiento acorde con su instalación, que ya eso es un recurso tema aparte, ¿no es cierto?, y más las municipalidades y todo lo demás, yo creo que va a haber un problema allí. Bueno, pero esperemos que ustedes trabajan los 10 súper de la mano. Esperemos que este trabajo dé fruto. Ojalá. Nosotros estamos, en primer lugar, manifestando que estamos en una situación crítica. Hoy día que los traspasos están a puertas. Y estamos esperando también que venga el subsecretario a indicarnos cómo vamos a resolver. Porque además fue un compromiso del gobierno. El gobierno se comprometió que cuando ellos estuvieran, ¿cierto?, administrando nuestro país, administrando la educación, iban a cambiar los sistemas de financiamiento de la educación pública. Y eso no se ha visto. No hay señales. De hecho, han habido algunos compromisos explícitos con el alcalde de Aysén, con el alcalde de Coyhaique, que han ido a hablar con el ministerio, y esos compromisos no se han cumplido. Entonces, nosotros esperamos que hoy vengan las autoridades de nuestra región, nos digan cómo viene el sistema de financiamiento para el próximo año y cuál es el compromiso adicional que vamos a tener que tener las municipalidades. Nosotros estamos hoy día en preparación de los presupuestos para el año 2023 y necesitamos tener esa certeza de cuánto nos va a llegar y de lo que no nos va a llegar, cuánto vamos nosotros a tener que traspasar efectivamente el próximo año. Así es, porque el postergo sería, esto es como el IVA, ¿no es cierto? El postergo sería hasta el 2024. Hasta el primero de enero del 2024. Entonces, todo un año completo, sí, que claro, van a tener que ustedes poner el hombro ahí. Así es. En ese tema. Salgamos de educación y vamos a algo quizás que promete y tiene problemas, pero no tan duros como educación. Turismo. ¿Cómo está Ibáñez con turismo? Bueno, partiendo, estamos con la semana pasada, que fue la semana del turismo, con hartas actividades. Tuvimos el lanzamiento de una nueva página web para nuestros municipios, para difundir de mejor manera, hoy día a través de todas las plataformas digitales, los atractivos de nuestra comuna. Estuvimos con un seminario que organizó el Liceo Técnico Profesional de Villa Cerro Castillo, que además es el único liceo en la región que entrega como carrera técnica los servicios turísticos. Son estudiantes que salen preparados para ejercer labores en empresas turísticas de nuestra región y del país. Y también estuvimos inaugurando nueva señalética en el Glaciar Exploradores, pero otra vez, tal vez lo fundamental y el hito de toda esa semana anterior fue que Cerro Castillo salió reconocida como uno de los destinos verdes a desarrollar durante los próximos años por una fundación que se llama Top 100 Green Destination, que son los destinos verdes, que de alguna manera identifica destinos en todo el mundo
que tienen características de sostenibilidad, que se preocupan no solo del tema social, económico, sino que también del medio ambiente que los rodea. Y Cerro Castillo, con la comuna de Camarones por el norte, fueron los dos destinos escogidos en estos 100 destinos que se escogieron de todo el mundo. Así que estamos contentos, sabemos que es una puerta que se abre, pero que también significa mucho trabajo, sobre todo en materia de gestión turística. Ahí nosotros estamos trabajando muy codo a codo con la Corporación de Turismo de Cerro Castillo, que agrupa a todos los prestadores de servicios de la localidad, y sabemos que tenemos que hacer mucho, tanto de la parte municipal, de la parte de los prestadores de servicios, y también de cómo el visitante siente que llega a un destino sostenible. Así es, entonces promete. O sea, promete, pero bueno, yo creo que es algo que toda la región conoce, ¿cierto? Los atractivos naturales que tiene nuestra región son de un valor inmenso. El tema es cómo gestionamos estos atractivos y cómo los vamos convirtiendo en destinos turísticos. No es lo mismo un atractivo turístico que un destino turístico. Y para que esto sea un destino, se tienen que congregar, tenemos que aunar las voluntades de muchos actores que estamos en el territorio, entre ellos, por cierto, los municipios, pero también de la empresa privada, del sector público, de también las organizaciones intermedias y, por sobre todas las cosas, de los protagonistas del turismo, que son quienes tienen hoy día los servicios turísticos en nuestra comuna y en la región. Y eso es buena noticia, ¿no es cierto? Es muy buena noticia. Es buena noticia. La conectividad. Usted ya lo tocó en antes, pero ¿qué pasa con Ibáñez con respecto a la región completa? Bueno, Ibáñez no es una isla, ¿cierto? Por lo tanto, cuando la conectividad se afecta en el norte, en la Junta, o se afecta en el sur, en Villa O'Higgins, de alguna manera nos afecta a nosotros también la llegada de visitantes. Cuando hay problemas en la ruta marítima, con carga, con pasajeros, eso también afecta. ¿Para qué vamos a decir, cierto, lo que estamos viviendo en el lago General Carrera? Yo creo que mi colega de Chile Chico, que me antecedió hoy día en el programa, se explayó fuertemente en los distintos problemas que hemos tenido en esa situación. Nosotros esperamos que hacia el verano estos problemas se vayan resolviendo. Hemos tenido buenos dispone para los augurios de que va a haber mejores condiciones de conectividad tanto en el lago General Carrera como en la Ruta 7. Por lo tanto, esperamos que esta temporada se asemeje bastante a los meses previos a la pandemia. Esperamos tener una temporada turística muy parecida a la del 2019, ojalá llegando a esos números de visitación que para nosotros como comuna fueron súper, súper buenos. O sea, fueron entre el 2018 y el 2019, fue uno de los años que más se visitó Capillas de Mármol. El 2019 fue el año que más se visitó el Parque Nacional Cerro Castillo. Puerto Ibáñez, con sus eventos artísticos y culturales, también fueron uno de los mejores años. Se abrió también como un destino innovador o novedoso en la región de Aysén, Puerto Sánchez, con las cavernas de mármol, y Bahía Murta como puerta de entrada a este sector. Por lo tanto, nosotros esperamos que ese impulso que venía previo a la pandemia lo retomemos con esta temporada 2022-2023. Estoy seguro que así va a ser y nos estamos preparando para aquello. Así, entonces va a haber cultura, de todo. Va a haber de todo. Pero también va a haber mucho trabajo. Cada vez que llegan los turistas, a nosotros nos significa mucho, mucho trabajo estar mejor preparados. Nosotros estamos haciendo una fuerte inversión en mantener nuestros pueblos limpios, en tener puntos limpios de residuos en distintos lugares, baños públicos en cada una de nuestras localidades. Es como los municipios podemos aportar también a que esta experiencia turística sea cada vez mejor. Así es. ¿Qué se nos queda, alcalde, para que la comunidad siempre, porque es cierto, estuvo el alcalde de Chile Chico, pero obviamente los problemas que tiene una comunidad los tienen otros igual, y ustedes son como colegas bien afiatados, o sea, tienen claro para dónde quieren ir. Cuéntenos, Ibáñez, su proyección hoy día con el tema económico, con el tema social, ¿cuál es su mirada? Bueno, nosotros tenemos un plan de trabajo, un proyecto comunal que ya lleva casi 6 años, cumplimos el 6 de diciembre de gestión municipal, conmigo la cabeza de ese municipio, pero que además son casi 100 personas que estamos trabajando todos los días en la municipalidad o en las distintas localidades de nuestra comuna, tratando de mejorar las condiciones
y de un poco ir, ¿cierto?, mejorando las condiciones de vida de nuestros habitantes. Eso es lo que nos motiva. Tenemos un plan de inversión que venía con muchos bríos, con mucha energía, con proyectos emblemáticos que nosotros esperamos puedan partir pronto, como por ejemplo el proyecto Costanera de Puerto Tranquilo, es un proyecto de 7.000 millones de pesos que ahí está con algunos temas administrativos, Ministerio de las Públicas, en las concesiones de la Armada, etc. Afortunadamente llegó una nueva directora de arquitectura que por fin le puso el cascabel al gato y ya tenemos un plan de trabajo para poder retomar esa iniciativa. Tenemos un proyecto de edificio municipal de 6.000 millones de pesos que esperamos que el gobierno regional acoja nuestra solicitud de financiamiento. Muchas veces se dice, los municipios no presentan proyectos. Bueno, nosotros tenemos un proyecto de 6.000 millones en condiciones de ser financiado que todavía no se financia. No entendemos mucho. Ustedes tuvieron un incendio recientemente. Tuvimos un incendio en el edificio municipal, producto también de las precarias condiciones que tiene esa municipalidad, que es del año 65 y de un material muy, 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 muy ligero. Pero también trabajando mucho con los sectores productivos. Hoy día la comuna de Río Ibáñez tiene un sector agrícola, pecuario, muy, muy organizado, con distintas iniciativas que se están trabajando, por ejemplo, en términos de fomento del rubro caprino, en términos de incentivos de riego, de mejorar también las condiciones de los productores hortícolas, frutícolas. Ahí tenemos una colaboración directa con el Ministerio de Agricultura. Y por supuesto el turismo tratándolo como una de las actividades, ¿cierto?, que se presenta como una actividad muy presente pero también con mucho potencial. Yo diría que esas son las líneas de trabajo que nosotros hemos delineado como municipalidad y que nos permiten tener cimientos bastante consolidados y que nos permite también proyectarnos hacia el futuro. Tenemos una comuna hermosa con mucho potencial y que necesitamos también de la colaboración de todos para poder seguir sacándola adelante. Así es. Nosotros siempre miramos todas las comunas porque nuestra región es hermosa, ¿no es cierto? Pero también tiene su sacrificio vivir en esta zona. Claro, por supuesto que sí. Por supuesto que sí. Tenemos sectores que están completamente aislados, por ejemplo, el sector del Avellano en Río Ibáñez, que no hay conectividad hacia ese lugar. Esperamos que el 15 de este mes ya podamos llegar con barcaza al lugar para poder visitar esos vecinos que hace tantos meses no hemos podido, producto de los problemas, las barcazas en la General Carrera. Tenemos vecinos, ¿cierto?, que tienen condiciones de difícil conectividad o no se relacionan mucho con los centros poblados. Evidentemente que ahí hay que llegar con mucho más energía. Nosotros estamos como municipio invirtiendo en el sector rural fuertemente, sobre todo en mejorar las condiciones de habitabilidad de nuestros vecinos, mejorando las viviendas, poniendo luz eléctrica, llevando baños a las casas donde no hay baños todavía, ¿cierto? Agua potable, alcantarillado. Creemos que de esa manera el municipio aporta que la gente también siga pensando quedarse en el sector rural. Porque cuando uno tiene todas las comodidades en el pueblo y en el campo no están los mismos servicios, resulta muy difícil convencer a las familias o motivar a las familias que se sigan quedando en el sector rural. El sector rural es muy importante para nuestra región porque la gente que hace ganadería finalmente lo que está produciendo es alimentación para todo el resto, ¿cierto?, que vivimos en las localidades urbanas. La gente que está sembrando sus campos está produciendo alimentación también para todos nosotros. Por lo tanto, la agricultura, el mundo rural tiene ese valor adicional de que están produciendo para que nosotros podamos vivir en nuestras ciudades, en nuestras localidades. Si nosotros no apoyamos al mundo rural, finalmente no nos estamos apoyando a nosotros mismos. Tenemos que fortalecer, promover la vida rural y también entregarle, ojalá, las mayores comodidades para que la gente pueda seguir haciendo ruralidad. Somos una comuna rural y nos sentimos muy orgullosos de eso. Y queremos también que nuestra gente de campo viva muy bien. Y en eso también nos esforzamos mucho como municipalidad. Así es. El mundo rural es lo que sostiene todo lo que tenemos acá en la ciudad. La alimentación, por ejemplo. La calefacción. Claro, la siembra, la madera, la gente buena. Ah, eso es súper importante. No es que seamos mal acá. No, pero el vivir en el sector rural hace tener un perfil distinto. Así es. Sí. Palabras para despedirse, es que sí, o si nos quedó algo, usted lo pone en la mesa.
No, solamente agradecer, Teresa, como siempre, un agrado conversar contigo, estar acá en el canal. Para nosotros como comuna es muy importante poder difundir lo que estamos haciendo. Agradecer el espacio que también da Canal 4 a todos los alcaldes de la región para poder mostrar las distintas particularidades de las 10 comunas que componen esta hermosa región de Aysén. Y eso se agradece mucho porque queremos que nos aprendamos a querer nosotros mismos, que Aysén quiera a sus comunas, que la región valore lo que se hace en cada localidad de nuestra región. Son más de 50 pueblitos en la región de Aysén. En cada uno de ellos hay una familia, en cada uno de ellos hay un sueño, y qué bueno que se conozcan a través de las pantallas, de las cámaras de Canal 4, lo que se hace con mucho cariño, con mucho esfuerzo y con mucho amor por tener cada vez una mejor región. Así que muchas gracias por esa invitación que siempre nos hacen. No, y nosotros queremos agradecerle también que usted es alcalde y también es presidente, ¿no es cierto?, de Aremo, que son todos los alcaldes de la región. Queremos agradecer la riqueza humana que existe, ¿no es cierto?, en todas las comunas. Siempre estamos destacando lo negativo de pronto, pero hay mucha riqueza humana, mucha historia, mucho relato, y eso se agradece con el corazón. Así que muchísimas gracias. Muchas gracias, Teresa. Y usted siga con Rocco TV, que tenemos más. Canal 4. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 mm y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple fabrica cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la sociedad industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple 233255. En Coyhaique, Lautaro 855. Richard Candia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa. Proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico, tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, Bodega y Ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Candia Muñoz, sello de calidad. La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes. Y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva. Ampliar una nueva visión. Y con un nuevo foco, avanzar en tu actitud, en tu sonrisa, en tu día a día y en todos los caminos por delante. Simplemente ver más allá. Amplía.